Y pues estas injusticias se han venido viendo desde la época de mis abuelos, de mis madres, de todas las, y a nosotros ahora, pues yo cuando trabajé también fui explotada. And we know that these injustices come from generations back, from our grandmothers and great grandmothers, and you know, it's something that's been going on for a long time. And I've also had, you know, the personal experience of being mistreated as a domestic worker. Y también no importa la raza. Sabemos de que no importa de la raza que seamos, en todas las de todas las razas que hay, hemos sido y desde explotadas muchas veces. And we also know that this discrimination and abuse cuts across all kinds of races. You know, that domestic workers of all races have experienced this kind of abuse. Entonces, por eso es de que es importante de que esta Carta de Derechos pase, porque ya es tiempo de poner un alto a tanto abuso, a tanta injusticia. And we know it's time. It's time for us to pass the Domestic Worker Bill of Rights and to end all of the injustice that domestic workers have been facing. Porque muchas veces cuando el trabajo del hogar se hace, nadie dice, oh, wow, lo hizo. No, cuando no se hace, entonces sí dice, oh, esto no lavo los trastes, esto no lavo la ropa, esto no bañó al niño. Ahí sí se ve, pero cuando se hace, no se ve. Because we know that domestic work is the kind of work that when it's all done, no one really recognizes it. But when it's not done, when you don't do the dishes, or you don't finish the laundry, or you don't clean those windows, then they're like, oh, she didn't finish this, and she didn't finish that. You know, so it's a work that's really invisible. Y muchas veces, por ejemplo, en lo que es las parejas, dicen, oh, esta no trabaja. Y tal vez tenemos tres hijos, cuidando hijos, bañándolos, lavando la ropa, lavando trastes, haciendo tanto oficio y todavía no trabajamos. And even in our own homes, right? You know, a lot of times our partners will tell us, oh, well, you know, she doesn't work. But there you are at home raising three children, taking care of the kids, cleaning, cooking, you know, and doing all of the chores that you need to keep your family going. Así que voy a hablar un poco más de la historia de lo que es Mujeres Unidas. En el 2003 hicimos unas encuestas, más de 300 encuestas, y pues hallamos muchos abusos en esas encuestas que se hicieron. So then to get back to the history a little bit of this work again, so MUA, in partnership with other organizations, in 2003 started to really research the abuses that were happening in this industry, and we started with a survey project. Y algunas de las compañeras salimos a las calles a hacer las encuestas y le preguntaban, ¿en dónde trabajas? No, yo no trabajo. Y con el chiquillero de la mano ahí, o sea, sí trabajan, pero no lo queremos reconocer nosotras mismas. And so, you know, we'd go on the streets and talk to other women on the street, and, you know, we would say to, oh, you know, what do you work in, you know, and the woman there with, like, four kids saying, oh, I don't work, I don't, you know, I don't do anything, and, you know, just really realizing how ingrained that thinking is, you know, the devaluing of our work. Yeah, entonces fue cuando formamos la coalición a nivel nacional, o estatal. Se formó con cuatro organizaciones, que fue Power, a la colectiva, Mujeres Unidas, por supuesto, el Centro de Filipinos, y luego fue Chirla de Los Ángeles y el Centro de Filipinos, también en Los Ángeles. So we started a statewide coalition, and we brought together domestic worker groups all over California. So in there, it was the Women's Collective of La Raza Centro Legal, Power, Filipino Advocates for Justice, Chirla, and the Filipino Worker Center in Los Angeles, and of course, MUA was there as well. Y así fue como los unimos para hacer cambios en la comunidad y trabajamos fuertemente en la campaña de derechos laborales, que fue la propuesta se llamó AB2536. And that was when we did our first attempt at statewide legislation. It was AB2536 in 2006. La propuesta tenía dos puntos. Bueno, empezamos con una gran lista, pero pues ya cuando llegamos al Senado, ya pues le tuvimos que ir bajando y solamente se fueron con dos puntos. Que era multa a los patrones que no pagaran el sueldo y también derecho a horas extras. So we created a really huge platform of all the things that we felt like we needed on the job. But when we started approaching legislators to author the bill, we ended up with a bill that had two points. It was fines for abusive employers called liquidated damages, and then overtime, the right to overtime for domestic workers. Esa campaña nos ayudó mucho a cubrir a la comunidad, a informar a las miembros, a las compañeras, que a pesar de nuestros estatus migratorios teníamos derecho a defendernos y a ser valorado nuestro trabajo. Y muchas de ahí aprendimos a cómo negociar, los informamos más, mucho más, dimos más conocimiento porque, pues claro, había medios de comunicación, hicimos alcance en las calles,
dimos acá flores en la calle, en conferencias de prensa muchas veces, y así fue como informamos más a la comunidad. So that campaign, I think we really learned a lot from that. You know, I think we really became empowered as leaders. We learned how to really work in the community. We learned all about the legislative process. We learned how to work with the media, and we did all kinds of press conferences right outside this building. We would do press conferences and give out flowers with information about our campaign. Y pues trabajamos fuertemente en esa campaña, viajamos muchas veces a Sacramento, pasaron por todos los comités, y lamentablemente cuando llegó a la mesa del gobernador, pues no la firmó, la vetó. And we worked really hard in Sacramento, going up to different committee hearings and lobbying our legislators, but unfortunately when the bill got to the governor's desk, it was vetoed. Pero no lo dimos por vencida. Nosotros celebramos nuestro triunfo porque el aprendizaje que tuvimos fue fuerte, y pues yo soy una de las miembros que salí de ahí de esa campaña, y la verdad que fue un aprendizaje inolvidable. Yo, la verdad, yo me siento bastante como capaz de negociar, de cómo negociar con un empleador a decir, no, pues esto no está bien. So, you know, but we refused to feel defeated. I think we really took a triumphant message out of that campaign with all of the things that we learned from being a part of that process. And I could say for myself, I came out of that campaign. And I really learned a lot, and that campaign taught me how to negotiate with my own employer and to have the courage to talk to my employer when I feel like there's something that wasn't right in the relationship. Y pues la verdad que no lo dimos por vencida y continuamos en el 2010, metimos la resolución. Pues lamentablemente la propuesta pues se vetó, no se hizo, pero trabajamos en la resolución también para como educar a los que están en el Senado. Uh-huh. And so, you know, we've been coming back together, and this year we did a resolution to kind of re-get into the legislative process and to educate legislators up in Sacramento. Y pues en el 2011 pensamos meter también la Carta de Derechos como Nueva York, ¿verdad? Sabemos que pasó la ley, entonces también aquí en California queremos luchar para que se pase esta Carta de Derechos, y ahora con 10 puntos. And in 2011, we'll be following our sisters in New York with a really ambitious Bill of Rights program. We have a 10-point platform, and we're going to be introducing it into the legislature in 2011. Y no importa los años que los tardemos, pero vamos a lograr que se firme ese derecho, porque la verdad que yo pienso que si hay una buena negociación con el empleador, se va a dar un mejor trabajo, damos calidad de trabajo, yo pienso que merecemos ser respetados, y es un trabajo digno. La verdad, yo como le digo yo a mis hijos, yo quiero lo mejor para ustedes, yo quiero que ustedes no anden limpiando casas como yo, pero no es que me avergüence del trabajo, la verdad que el trabajo que yo hago, lo hago con todo orgullo, y me siento agradecida con Dios que puedo limpiar una casa y que puedo dar buen cuidado a un niño. Y yo pienso que debe de ver esa negociación con el empleador, de sentirme cómoda, pues no estar trabajando con un enemigo, porque si no me trata bien es como que está trabajando con un enemigo. Entonces yo pienso que sí vale la pena de que luchemos por esa Carta de Derechos. And, you know, we're prepared for the long haul. Like, whatever it takes, we're going to be there, and we're going to fight for it. You know, I tell my children that, you know, oh, I want them to go to school and I don't want them to be domestic workers. But at the same time, it's not that I'm embarrassed about the work that I do. I'm not ashamed of the work that I do. I think it's really important work, and I think it deserves to be treated with respect and with dignity. And that, you know, that when we have labor standards on the job, we can do our work. We can do a higher quality of work. And that, you know, I don't want to be working for an enemy. I don't want to be working for someone who I see as, you know, someone who's denying my rights and is exploiting me, and then I see them as, you know, my enemy. Like, that's not the kind of working conditions that are going to be productive for anyone. And so. Así que sí se puede.